Lente Regional, noticias y opinión. Hola, seguidores de Lente Regional, continuamos en Expo Florencia 2017. Esta es la zona de las artesanías a la que usted puede acceder aquí en la Compañía de Ferias y Mataderos del Caquetá Cofema. Recuerde que llegamos hasta sus hogares gracias a la Policía Nacional. 126 años inspirados en usted. Nayuwit, haz tus eventos familiares y empresariales en el Club Campestre Nayuwit. Servicio al público los sábados, domingos y festivos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Amazonía Fruits, la marca de las frutas amazónicas, y Lubrimotores. En Lubrimotores adquiera aceite Motul y llanta Service. Comuníquese con nosotros al 321-468-0101. Aquí podemos ver las artesanías que hacen parte de la Feria de Florencia, unos lugares muy acogedores, muy bellos, con bastante pedido. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Ligia Inés Calderón Giraldo. Vengo como expositora a esta feria artesanal tan hermosa, tan maravillosa, que nos abre las puertas a todos los expositores del lenguaje artesanal de todo Colombia y también de otros países. Vengo del departamento del Quindío. Con propuestas de marroquinería, trabajo con técnica en aerografía sobre guadua, bisutería, trabajo con el cuero del paisaje cultural cafetero, entre otros. Gracias, Ligia, muy bello tu stand, muy bellas tus artesanías, te felicito. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Amén, gracias por estar aquí, Ligia, también con esas exposiciones. Por acá tenemos otros artistas, otros artesanos. Vemos bolsos aquí elaborados en qué, me da los entrevisto. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Graciela Ortega. Doña Graciela, ¿qué tienen para exponer hoy? Tenemos bolsas de totumo y fique, llaveros, monederos. ¿Cómo les ha ido en la feria? Pues apenas salimos por la lluvia, no nos ha dado trabajar. ¿Pero qué le dice la gente? ¿Si les gusta? Sí, claro, sí gusta mucho la artesanía. ¿De dónde vienen? De Neiva. Bueno, ahí tenemos expositores de Quindío, de Neiva, por supuesto, del Caquetá y de regiones de todo el país. También hay gente que está comprando, adquiriendo sus productos. ¿Cómo le han parecido los productos? A ver, cuéntame por acá. ¿Ninguno? Venga, cuéntame cómo le han parecido los productos. No, sí, muy bueno, todo está muy bueno, muy bonito, bien organizado. Es una feria bien organizada, bien bonito, económicos. Estamos mirando la sandalia, muy económica, bueno, muy artesanal. Invita a la gente que venga a participar. Venga a la feria, está muy bonito, mira, está todo organizado, está muy, muy económico, precio muy económico para toda la familia. Y el clima favorece, muchas gracias. Bueno, usted recuerde que seguimos aquí mostrándole lo que tiene Expo Florencia 2017 con el patrocinio del ingeniero Alexis Tapasco, asesor de los industriales lácteos del Caquetá, la alcaldía de Florencia, yo creo en Florencia, y la gobernación del Caquetá. Con usted hacemos más por el Caquetá. Finalmente, el senador Guillermo García Realpe, ponente de la ley de subsidios al gas en pipeta para estratos 1 y 2. Nosotros seguimos aquí en Expo Florencia 2017. Aún está tiempo para animarse y venir a Cofema. Consultorio veterinario Guao Miao, belleza canina, cirugía, laboratorio clínico, accesorios, pet shop, medicina de la mejor calidad para sus mascotas. Consultorio veterinario Guao Miao, ahora en la carrera cuarta, número 1453, barrio Porvenir.